El 12 de julio de 1963 se crearon las Oficinas de Control para la Distribución de los Abastecimientos, OFICODAS, con el objetivo de organizar la distribución, el control de la documentación y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en ese sentido. Actualmente en la provincia de Granma existen 50 oficinas distribuidas en los 13 municipios y en los cuales laboran 178 trabajadores. La principal actividad de Granma a propósito del aniversario 59 de la creación de esas oficinas tuvo lugar en Cautocristo, municipio que sobresale por el quehacer de estas entidades entre sus homólogas del país, al resultar el único territorio cubano que ha alcanzado el 100% en el proceso de informatización del registro de consumidores. En la ceremonia se hizo un recuento de la evolución de las OFICODAS, su importancia política, económica y social durante estos 59 años y sobre todo lo que ha significado para la población cubana en materia de abastecimiento al aportar a la distribución equitativa de los alimentos y otros bienes de consumo. La oportunidad fue propicia para reconocer al municipio de Cautocristo por resultar vanguardia provincial. En la ocasión también fueron reconocidos los colectivos del Registro Central Comercial y el Registro de Consumidores Provincial por los resultados en la digitalización de trámites. De igual forma, la celebración fue oportuna para otorgar a dos compañeras el carné que las acredita como militantes del partido. Como colofón de la ceremonia, que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del municipio Cautocristo, directivos del sector del comercio en la provincia y dirigentes sindicales, trascendió el compromiso de los trabajadores de OFICODA de seguir incrementando la calidad de los servicios. Darelia Díaz Borrero, en directo.